Ahora mismo tenemos a lo que son las gallinas ponedoras y también hacemos a pollos de carne para temporadas y en el invierno tratamos de hacer los Cornish Game Hens, que es para carne también. Y tenemos a patos de carne, para carne y ponedoras. Y también hacemos a pavos para Acción de Gracias. Mi nombre es Ana Bayer, soy especialista de agricultura sostenible en el Centro Nacional para la Tecnología Apropiada, o NCAT, por sus siglas en inglés, y su programa de información de agricultura sostenible. Quiero dar la bienvenida a Edgar Mendoza Samaniego, agricultor y dueño de Soul Seeker Farm, ubicado en Lockwood, California. Y gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo. Edgar, ¿nos puede decir algo de cómo llegó a ser agricultor? Sí, Ana, ¿qué tal? Un gusto estar aquí también, compartir un poco de mi experiencia con usted o contigo. Ya, antes que yo viniera ya, digamos, de Paraguay, antes de llegar aquí ya teníamos un plan con Kaylee de qué podría hacer yo llegando aquí a este país. Y como ella ya estuvo trabajando con pequeños productores, y yo allá trabajaba también como técnico agropecuario con pequeños productores, entonces mi trabajo ya era más con cultivos. Pero ella me dijo que aquí ya estaba el mercado, ya estaba lleno o saturado de los pequeños agricultores que tenían los mismos productos. Entonces tratamos de enfocarnos más a lo que es la producción avícola, que también yo ya tenía base de eso allá en Paraguay. ¿Ya está en su tierra propia, en Lockwood? Sí, ya por fin tenemos un terreno propio. Costó un poco de tiempo para agarrarlo, pero ya. Pues como empezamos en un rancho en Hollister, rentando, pero también tuvimos un poco de suerte para empezar el negocio, porque el señor que tenía las aves, que es a Paul Hink, quería jubilarse y estaba buscando gente para agarrar el negocio. Entonces ahí empecé con él. Él fue mi mentor en todo esto. Y ya de ahí a. Creciendo el negocio ahí, tuvimos que ya buscar terreno otro lado para poder seguir aumentando la producción. Entonces de ahí nos movimos a Corralitos, rentando también el terreno y buscando otro para un lugar que podríamos estar más estable para que sea nuestro terreno ya. Y ya por fin conseguimos en Lockwood, que es lo más que el negocio podría pagar, digamos, que se podría mantener. Ya. Tuvimos que venir hasta estos lados. ¿Y cuántos acres tiene allá en Lockwood? Tenemos 40 acres. Ya, qué bien. De pastura. De pastura, ya. ¿Y qué clases de aves cría? Ahora mismo tenemos a lo que son las gallinas ponedoras y también hacemos a pollos de carne para temporadas y en el invierno tratamos de hacer los Cornish Game Hens, que es para carne también. Y tenemos a patos de carne, para carne y ponedoras. Y también hacemos a pavos para Acción de Gracias. Ah, sí. Y mi familia disfrutó mucho del pavo que compramos de Soul Seeker Farm. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Sí, muy rico. ¿Cuántas de cada tipo de ave? Los de carne este año hicimos como, creo que fueron 2,000, porque hicimos todo en volúmenes grandes, como de 500, 4 de 500, para poder llevarlo a un área de procesamiento para procesar. Y ponedoras este año teníamos 2,500, la cuya estoy a renovando ahora, tengo 1,200 nuevas que tengo que sacar, o sea, ya saqué al pasto, tienen 3 meses y tengo que retirar unas 1,200 de las viejas que tengo. Ah, wow. Siempre es un ciclo, ¿no? Sí, para tratar de mantener un poco la producción, hay que tener ese ciclo. Ya. Yeah. Aunque este año traje como 1,200 porque el año pasado no tuve muchas pérdidas, no pude tener un tiempo más, como una cantidad mejor por problema de brooder y todo eso. Entonces este año estoy tratando de poner bien eso, porque lo ideal es traer
en cuatro etapas del año traer una cantidad X para poder mantener la producción. Ya. Y dijo que lleva las aves a una a una planta de procesamiento. Sí, lo llevamos a, se llama Rabbit Barn, el lugar, el área de procesamiento. Creo que estaba en Turlock, ya. Yeah. En Turlock. Yeah. Entonces es inspeccionado por USDA. Sí. Entonces, esa es la, digamos, pero la única, la ventaja como ya está este para llevarlo ahí, pero la única desventaja es que por más que crezcamos como orgánico nuestro pollo, no podemos vender como orgánicos porque no tenemos un área de procesamiento aprobado orgánico. Sí. En la zona. Sí, es una limitación bastante grande para los productores orgánicos, ¿verdad? Sí, para los pequeños productores sí, porque los grandes tienen su propio área de procesamiento, pero nosotros no, entonces, por más que hacemos todo orgánico, al final no podemos poner unas etiquetas o no podemos decir que son orgánicos, solamente por ese punto de que no fueron procesadas en un área, en un área de procesamiento orgánico aprobado, digamos. Ya. Yeah. Cuéntame un poco de cómo comercializa sus productos y dónde los vende. Los productos, los pollos de carne van directamente a los farmers market. Ajá. Y los huevos va a un 75%, diría yo, a los farmers market. Y después tenemos a los supermercados, los stores, en Santa Cruz, lo que son orgánicos. Sí, y ahí los encuentro, sí. En Staff of Life. Sí, en Santa Cruz estamos en Staff of Life, Shopper Corners y a... Se me fue el nombre. Yeah. Pero hay uno en Soccer. Ajá, es una tiendita, ¿verdad? Sí. Yeah, y también a CSA, a Liver Farm tiene un CSA grande. Ah, sí. Entonces, ahí sí va una buena cantidad también de huevos a la semana. Ay, qué bien. Entonces, una colaboración en esa. Sí. Y también vendemos en línea, entonces hacemos delivery. Eso fue el año pasado, empezamos con eso por todo lo de la pandemia. Entonces empezamos siempre tuvimos en línea, pero el año pasado se vendió más porque les dimos más enfoque a eso por toda la pandemia. La gente no quería salir, no se podía salir, entonces nos enfocamos un poco en eso el año pasado y sí funcionó bien. Que es a Barn Keeper. Ordenan en línea y después los entrega. Sí, directamente a sus casas. Ah, bueno. Wow. Uh-huh. Un gran servicio durante esos tiempos. ¿Algún otro cambio debido a pandemia? Ya, fue más eso a lo que fue en línea. Que se, como te digo, como más que todo lo habíamos tenido desde antes, pero el año pasado sí se utilizó más esa plataforma, digamos. Ah. Trabajando directamente con... No se pone en eso. Ya. Yeah. Y entonces las etiquetas, los huevos sí están certificados orgánicos, ¿eh? Sí, los huevos sí podemos vender como certificado orgánico porque sí está. Y usamos dos tipos de etiquetas. Hay unas etiquetas, digamos, los normales que nosotros usamos para los farmers market. Sí tiene unos requerimientos que sí tiene que tener por las etiquetas. Pero para las tiendas tiene que tener como el código de barra y todo eso. Entonces es otro diseño, otro tipo de etiquetas que es un poco... A mí me gusta más esas etiquetas, no se ven mejores, pero como son más caras, nomás lo usamos directamente para las tiendas. Ajá. Y como eso hay que mandar imprimir otro lado, hay que mandar a hacer diseñar todo. Y las otras etiquetas nomás nosotros... diseñamos, hicimos y lo podemos imprimir aquí en casa nomás. Lo que son para los farmers markets. Ah, ya. Nomás entonces, hay que cumplir con los requerimientos de cada condado, digamos, de los... ¿cómo se llama? Lo que regulan los... Sí. Los inspectores orgánicos. El Departamento de Alimentos y Agricultura. Sí, eso. Ajá. Porque cada tanto van a los farmers markets a ver si...
Si los libros, las etiquetas están bien, contienen toda la información que requiere para poder venderlos. Ya. Yeah. Entonces los promueve como orgánicos y también en pastura, ¿verdad? Sí, es orgánico a pastura, pastoreo. Y también trato de mostrar fotos y a la gente, en los supermercados principalmente. Yeah. Y en las tiendas, a la gente puede entrar en la página web y ver todo lo que hacemos, cómo hacemos. Entonces, yeah, tuvimos una buena aceptación por los clientes, por eso, yo creo, porque somos bien abiertos con lo que hacemos. Incluso abrimos las puertas del rancho también a la gente que quiera visitar, que quiera ver qué realmente estamos haciendo de la forma que decimos que hacemos. Ya, yeah, qué bien. Uh-huh. Cuéntanos un poco de la incrementación del negocio. A través de los años ha crecido, ¿verdad? ¿Y qué otros cambios ha implementado para mejorar su negocio? Sí, y ya empezamos en una escala bien pequeña. Cuando empezamos teníamos un solo mercado, que es el de Saratoga Farmer Market. Cuando agarramos teníamos como 50 ponedoras nomás. Pero igual hacíamos los de carne. Y ya de ahí empecé a subir un poco porque vi que había una demanda por el producto. Y aumentamos como a 200, después a 500 la cantidad de ponedoras que tuvimos. Y ya de ahí apareció la oportunidad de agarrar lo que era Fiesta Farm. Ah, sí. Que tenía como a sus como 1,500 ponedoras y tenía los mercados, tenían, digamos, éramos competencia directa. Ellos tenían los mercados mejores también, buenos. Y nosotros teníamos solo uno, ellos tenían como dos o tres mercados buenos. Farmers Market hablando. Entonces apareció esa oportunidad y agarramos ese negocio y combinamos todos juntos. Yeah, y ya de yeah. ahí se fue dando de a poco como aumentar la producción, pero el problema de mantener la producción estable fue siempre un reto, porque había, ¿cómo te explico? Había que ver muchas cosas, como teníamos dos, tres lugares, lo que era un lugar, lo que es el criadero, el otro, una pastura, o sea, aparte, tenía que ir lejos donde estaban las ponedoras, y manejar todo eso era un poco complicado. A veces, como teníamos también los pollos de carne, a veces el espacio en el brewer, en el criadero, no era lo suficiente para tener todo al mismo tiempo. Cuando querías traer como ponedoras, tenía que hacer espacio para poder tener los dos. También tenemos los patos. Entonces, eso fue más el reto que tuve de tratar de mejorar lo que era la parte de criaderos. Es mucho mejor tenerlos en un solo lugar, ¿no? Ahora, ¿verdad? Sí, facilita mucho eso, porque nomás tengo que ir a un lugar y de ahí ya me enfoco en esa área y puedo ver todo de ahí, lo que falta. Ya el manejo se mejoró muchísimo ahí y también lo que es el área de criadero para yeah. poder tratar de mantener el enfoque de las ponedoras. Porque eso es lo que queremos enfocarnos más, que es las ponedoras en los huevos y nomás a los de carne hacerle como un incremento para poder... porque hay demanda también en eso, pero lo principal son los huevos. Uh-huh. Y de la parte de los predadores, en ese rancho, el terreno que tenemos cuando compramos era totalmente abierto. No había reja, entonces tuvimos que poner reja alrededor. La reja que pusimos es de 8 pies, porque muchos de los predadores pueden saltar las rejas altas, como de 6 pies, nomás saltan y se meten igual. Tuvimos mucha experiencia con predadores en corralitos. Ahí estábamos como rodeados de árboles y tuvimos muchos problemas con los coyotes. Y por más que teníamos perros, porque tenemos perros a guardianes que cuidan a las gallinas. Son entrenados para cuidarlos. Porque allá en corralitos tuvimos como dos perros. Igual a los coyotes
Sí, se ponían inteligentes porque uno se metía en el fondo y mientras los perros se iban atrás de eso, hacia enfrente se metían los otros para agarrar las gallinas. Wow. Sí, trabajaron entonces. En conjunto, entonces. Ya, trabajaban en equipo. Ajá. Y entonces, ya la aquí, reja o la cerca alta ayuda, pero también los perros guardianes. Sí. Y ahora tengo, con las 40 acres que tengo ahora, tengo a 4 perros guardianes. Y Ah. se dividen, a veces me quedo en la noche ahí y escucho que se dividen los perros en secciones donde están las gallinas y protegen todo ese 40 acres. Y si una persona está, cuando yo me acuerdo que cuando me quedé ahí una vez, un perro se quedó ahí cuidándome a mí y el resto se dividían en todo el terreno y se turnaban. Era bien, bien calculado lo que hacían los perros también. Nunca había pensado que trabajaban así en equipo. Wow, entonces es una combinación de buen instinto y entrenamiento. Sí, todo tiene que ser. Y también lo que es la reja, porque igual sí o sí se mete también unos o dos predadores, pero con los perros ayuda y la reja también ayuda mucho. Qué bien. Ya nomás decía que para es muy recomendable como para empezar tener una buena reja bien hecha y un perro para cuidar, porque los predadores sí respetan los perros. Ya, yeah, es una gran ayuda. Uh-huh. Ya. Yeah. Entonces, ¿este es buen negocio criar aves en pastura? ¿Vale la pena hacerlo? Dependiendo de cómo lo veas, porque como sabemos, las gallinas, las ponedoras por lo menos, lo inviertes por 6 meses y después recién empieza a producir. Entonces tienes que tener una, digamos, tienes que poder mantener a las gallinas por 6 meses porque van a estar comiendo y mucho hasta que empiecen a poner. Y de ahí ya puede generar un poco de ingreso. Por eso también ayuda lo que es los pollos de carne, porque esos a las 8 semanas ya están listos para ser comercializados. Recupere la inversión más pronto. Sí. Con ya ayuda a, digamos, los de carne, le das una inversión de 2 meses y ya te genera el ingreso, el dinero que invertiste enseguida. Y también con eso puedes ir manteniendo tus ponedoras hasta que pongan. Entonces, según lo que nosotros hacíamos, era los de carne, por los 6 meses, pagan lo que es la alimentación de las ponedoras hasta que las ponedoras empiecen a poner. Ya, yeah, qué bien. Entonces, es una combinación. Entonces, conviene tener la combinación. Sí, para empezar, sí. Y también, en muchos sentidos, para... conviene, sí, porque la gente busca lo que son huevos y también si tienes carne. Siempre es bueno tener una diversidad de productos. Por eso también implementamos lo que son los patos de carne, porque eso fuimos, yo creo que uno de los primeros en hacer como pequeños productores y tuvimos una buena aceptación en eso también. Wow. ¿Y a qué precio vende una docena de huevos o una libra de carne? Los huevos tienen a diferentes precios, porque lo vendemos como por medidas. Tenemos lo que son medianos, small, medianos y los grandes y los extra grandes. Uh-huh. El promedio es a 9.50, pero el precio es a los pequeños, los huevos pequeños están a 7 la docena, los medianos están a 9 la docena, los grandes están a $10 la docena y los extra grandes están a $11 la docena en los farmer markets. Ajá. Y menos al por mayor, ¿no? A las tiendas. Sí, ajá. Para las tiendas, porque piden a por lo menos 2 cajas, que es lo mínimo, que son a 30 docenas, el precio para las tiendas son a 7.50 la docena. Ajá. Okay. Cosa que tenemos que estar a hacer un estudio ahora porque, como sabemos, ahora todo el costo de todo está subiendo y tuvimos muchos problemas este año con nuestro alimento, el alimento de las gallinas ponedoras principalmente, que el orgánico que está muy caro y subió muchísimo este año.
y no subimos nuestros precios porque sabíamos que si subíamos no íbamos a vender la misma cantidad, porque los clientes ya no van a querer pagar más de lo que ya estamos cobrando. Ya, yeah. Entonces vamos a hacer un teniendo estudio. Un poco de problema, sí. Ahora, para estudiar si el precio de venta cubre todos sus gastos de producción con los sí. aumentos en el costo del alimento. Sí. Ya todo va ahí, no estamos generando, digamos, lo que sería la ganancia se va todo para cubrir el alimento. Sí. ¿Y qué herramientas va a usar para hacer esos cálculos o registros? Tenemos lo que es el costo de los alimentos. Lo único problema, como podemos hacer un estudio ahora, es como calcular todo lo que es el costo del alimento ya en el rancho, porque también te cobran lo que es el alimento allá y el transporte y todo. Pero cuando terminamos un costo de este mes, ya para el otro mes ya sube nuestro alimento, entonces no podemos hacerlo tan fácilmente. Ah, sí, porque va cambiando. Ya, mes a mes va cambiando con todos los cambios de transporte, todo va subiendo, entonces eso afecta muchísimo a los pequeños productores. No creo que sea el único que se siente afectado por eso. Sí, difícil. Y además tienen costos de, no solo de alimento y mano de obra, sino licencias y certificación de orgánico y impuestos y seguros y todo eso. Sí, muchos gastos. Ya hablando de mano de obra, por ejemplo, este año, al principio ya estaba muy bien, o sea, como a mitad de año, por fin conseguí una persona que me ayude en el rancho. Mm. Y estaba muy bien porque cuando eso, mi costo de alimento no estaba tan alto, entonces podía mantenerlo. Y ahora tengo que decirle que ya no puedo pagarle porque, o sea, ya le dije, porque como el costo de mi alimento subiendo así, tuve que hacer cortes de gastos y lo que digamos, porque yo por este año era la primera vez que yo estaba sacando un salario para mí. Sí. Y ya eso ya tuve que cortarlo también, porque si no, tenía que hacer los cortes o subir los costos. Y cosa que sabía que subían mis costos más, ya no iba a gustar, digamos, a los consumidores, porque alguna gente sí entiende, pero mucha gente no entienden cómo el costo de una docena puede ser así. Pero haciendo todos los cálculos, al final ahora mismo estamos empatando nomás. Y es una cuestión muy importante. Yo creo que a todos tienen que enfrentar esa pregunta, si me pago a mí mismo, ¿verdad? Sí. Y se supone que debería llegar un momento que el negocio te genere para que puedas pagarte, aunque sea un poco de salario, para que te dé ganas de seguir trabajándolo. Porque a mí me costó 6 años levantar el negocio al nivel que está sin haber tenido un salario antes. Wow. Pero sí, a lo bueno, como ya hicimos buenas inversiones, digamos, el negocio paga lo que es la camioneta, la aseguranza, se mantiene el negocio. Entonces yo me siento bien viendo que lo levanté y lo voy creciendo el negocio, por más que yo no tenga una ganancia. Porque mi mente está, ok, si lo mantengo así o si lo levantas de ese nivel, ya vendrán lo que son las ganancias que podría yo sacar para mantenerme. Ya, yeah. Entonces. O tal vez como, digamos, mi ganancia es, digamos, tengo carne y tengo huevos que yo puedo consumir. Consumimos mucho nuestro producto, entonces eso yo cuento como si fuera mi ganancia, mi salario, digamos. Wow. Entonces está invirtiendo mucho en el negocio, pero también están llegando al punto de poder mantener a la familia también, no solo sí. al negocio. Y así no fuera por todos los problemas que trajo esta pandemia, estaríamos en un nivel mucho mejor. Porque ya como te digo, estaba manteniendo un empleado fijo, que por fin encontré que no fue fácil de conseguir empleados, más todavía con estos tiempos. Y que sí, me estaba sirviendo muy bien en el rancho. Ya entendía todo lo que era de mantenimiento del rancho. Yo podía, digamos, sacar vacaciones, podía, digamos, salir un fin de semana con mi familia a disfrutar y se quedaba en el rancho él y no pasaba nada, no iba a tener ningún problema. Entonces, como esas cosas
Es muy bueno cuando tienes a alguien así en el rancho. Oh, sí. Pero ya tendremos que hacer como un paso para atrás y tratar de sobrellevar esto ahora y a ver cómo se viene el otro año. Wow. Entonces, esta forma de producir, están tratando de disminuir lo tanto como sea posible el estrés en los en las aves, pero también tenemos que buscar como agricultores cómo manejar el estrés para los seres humanos. Sí, exactamente. Ya. Ah, bueno, ¿tiene algún consejo para otra gente que están pensando tal vez en montar un negocio similar? Hacer bien los cálculos, buscar bien el mercado, porque a veces decimos, okay, voy a hacer para los restaurantes. Pero ahí está si vas a hacer, digamos, si vas a tener 100, 200 ponedoras, 300 o 500, nomás para los restaurantes, no te va a convenir, no conviene. Porque los restaurantes no quieren pagar más de $5 la docena. $5. No quieren pagar más de eso. Pero Si tienen eso suerte, tal te vez pagan 5 o eso menos. cubre el costo del alimento. No, ni cubre. No. Por eso, como si vas a entrar como con esos, tal vez si hace como una cantidad grande, yo supongo como una cantidad de, digamos, 5.000 ponedoras, teniendo los mercados grandes, digamos, agarrar muchos restaurantes que te van a llevar toda la producción, ahí sí tal vez convenga, porque podrías llegar a un acuerdo con lo que son lo que hacen los alimentos. Porque vas a mover cantidades grandes y ya de ahí implementar, tratar de, pero no tener solo huevos y tienes que combinar con los de carne y que te agarren los productos de carne también, porque ahí si se palía entre los dos, te cubren lo que es el gasto y podría dejarte, te deja un poco de ganancia. No vas a ganar mucho, pero conviene hacerlo de esa manera. Pero Entonces, nomás si vas a hacer digamos, una cantidad poco para con los restaurantes. Si vas a restaurantes. hacerlo No, orgánico, todo certificado, todo sobre la ley, no conviene. Entonces uno tiene que buscar la forma de combinar Sí, hay que las tratar vías de de. hacerlo. Pero tuvimos una señora, ella quiso dejarse de sus gallinas, dijo que tenía como 300 ponedoras y todo lo que producía lo llevaba a un restaurante. Le dijimos que okay, está bien, podemos hablar y tratar. Y el restaurante nomás le pagaba a 4.25 la docena. Y eso ni cubre lo que sería, digamos, el costo, ni porque para ver como un cartón de huevo para empacar normal está a 50 centavos cada uno. Entonces, haciendo los cálculos, digamos, otro 25 centavos por las etiquetas y todo eso al final no te conviene, no te para nada. Sí, porque el alimento, el mero alimento, según mis cálculos, no sé si cómo son los suyos, pero dependiendo del costo del alimento, puede costar hasta $6 por docena para producirlo. Y Sí. esto no cuenta la mano de obra, ni la electricidad, ni la casa de las gallinas. No, nada. Y también como ya la máquina, la electricidad, porque la máquina donde lavas tiene que tener esa cantidad, hay que tener la máquina para lavar los huevos. O si no tiene máquina, tiene que pagar por hora a una persona que esté lavando los huevos, empacándolos, no sé. Es mucho gasto y mucha de la gente es hoy. No sé, de los restaurantes, los que manejan, no entienden esa parte y es Sí. difícil de hacerles entender. Pero también está la cosa como competimos con grandes productores que tienen millones y millones de miles de aves encerrados, son orgánicos, pero ellos pueden jugar con el precio porque tienen esa cantidad grande y tienen que moverlos. Ellos venden, yo creo, como a 3.50, 4 a la docena. Entonces, eso es lo que es la excusa de ellos. O dicen, oh, no, pero en casco está tanto, es orgánico, pero eso es un casco. Las gallinas no están afuera como tenemos. Nosotros tenemos que invertir más en terreno, en mano de obra, en todo lo que conlleva hacer pollos orgánicos al pasto, porque
no sabes si en una noche vas a perder ponedoras o no vas a perder nada, porque estando afuera hay muchos riesgos, ya sea las águilas o lo que sea vienen, por más que no ataca a tu gallina, no lo lleva porque el perro los asusta, pero ya atacó a tu gallina ya está herida, ya amanece nomás muerta, ¿entiendes? Uh-huh. Es mucho de las cosas que hay que tenerlo en cuenta. Y una gallina muerta, ya, aunque sea, digamos, pierdes dos gallinas al mes, así, eso ya era como algo que estaba contribuyendo, son 5 a 6 huevos a la semana que pierdes ahí. Sí. ¿Y ahora tiene máquina de lavar huevos? Sí, esas son, como te digo, las inversiones que hicimos. Tenemos una máquina buena para lavar huevos, tenemos un walking freezer para poner los pollos de carne, porque cuando llevas a procesarlos, tienes que venderlos congelados ya, porque para que te convenga, tienes que llevar por lo menos 500 aves para procesar, para que te pueda convenir el viaje y el costo de todo eso. Entonces, eso también fue un problema, porque los clientes estaban acostumbrados antes de tener fresco, y ya de cambiarlos a lo que es lo congelado, sí, afectó un poco también lo que es la venta. Sí, a menos si se acostumbra a mí. Sí. Ya la están se están acostumbrando un poco más ahora, pero igual todavía se quejan y preguntan cuándo va a haber. Yo le digo, ya no, porque no, ya no podemos a procesarlos en el rancho. Porque igual, por más que yo no he procesado ningún pollo este año en el rancho, igual recibí una carta del condado diciendo que hubo queja que estoy procesando pollos en el rancho. Le digo, como llamé unas cuantas veces, nunca me contestaron, pues dejé diciendo como, que okay, cuando quieran pueden venir esa, yo no tengo ni un área de procesamiento aquí en el rancho. Y tengo todos los recibos de dónde estoy llevando, qué cantidad y cuántas veces me fui. Pero por suerte no me han llamado, pero tampoco me han contestado la llamada. Ja. Cosas así, nomás yo creo que deducen, como hay un rancho de pollos ahí, deducen que voy a hacer todo ahí. Sí, todo tenemos que llevar al procesamiento. Ya. Yeah. Que por una parte, como es mejor para mí. O sea, tiene su pro y su contra. Sí. Porque haciendo los cálculos, al final sería lo mismo que gastaría en mano de obra y para hacerlo en el rancho. Y sabemos que a partir de una cierta cantidad ya no te permiten tampoco procesar en el rancho. Sí, y ya está un poco arriba del límite de California. Sí, entonces para no arriesgar también mejor a llevarlos allá. Ya. ¿Y cuáles son las mejores fuentes de información? Parece que ha aprendido mucho de otros agricultores. Como... Mientras hacía con Paul, trabajé con Aurelio en el rancho. Entonces ahí también aprendí mucho con él. Ya. Yeah. Y por ejemplo, él hasta ahora yo le puedo llamar si tengo unas dudas o algo. Y él todavía me echa la mano en eso, lo que sea. Y también he ido en Nico Farm y también he trabajado con, ¿cómo se llama? Lo que está dando a Vimancer y eso. Kitchen Table Advisors. Uh-huh. Yeah. Ellos me apoyaron muchísimo. Estuve 3 años en el programa de ellos y con ellos sí me ayudaron mucho con lo que es el número, el mercadeo, buscar solución a los problemas que he tenido siempre, con, yeah, más los mercadeos, acceso a todo el mercado, todo eso. Ya, yeah, ellos fueron una fuente muy buena de apoyo. Es un poco difícil porque tratan de ayudar a todos los productores, pero tienen un cupo limitado. Yeah. Y también el año pasado tuvimos un curso de FarmLink, hizo un curso de cómo manejar los negocios. Eso también ayudó mucho. Entender más los números, todo lo que es también las reglas, ya sea del gobierno y también lo que incluye tener negocio y llevar los impuestos, todo eso, la parte legal, digamos. Siempre hay que estar, siempre hay algo nuevo para aprender, entonces nomás es cuestión de buscarlo, hay mucha información. Ya, yeah. ¿Y ustedes son miembros de APA? De la Asociación de Productores de
de aves de corral en pastoreo? Sí, sí estamos en eso. Ya. Incluso hay una conferencia anual de solo de poultry farmers, pero nomás es en inglés. Y ahora entiendo más del inglés, entonces ya es un poco más fácil participar en eso. Lo único que daban en español era a veces era EcoFarm, pero la mayoría de los talleres de antes de EcoFarm era exclusivamente direccionado a los que son de cultivos. Uh-huh. Cosa que ya están cambiando por suerte también. Estamos en esa, porque está ahí un grupo, de hecho creo que es de ellos, que siempre están mostrando de cómo hacerlo, entonces ahí también cambié lo que es mi área de crianza, pero como aprendí mucho de ellos de cómo mejorarlo, por eso estoy muy bien ahora en ese sentido de ellos, porque la mayoría son que hacen más tiempo y ya tienen más experiencia que uno. Sí. Y va a haber un taller con Caleb Barron de Fogland Farm. Tiene sí, él tiene un sistema muy bueno de criadero. Yo me fui a ver para agarrar como de él para hacer un poco. Y no todavía no llego a lo que como él tiene. Quiero hacerlo, pero nomás todo el costo como de los containers y todo eso subió mucho. No he podido hacer ese sistema, pero el sistema de él, yo, si no es el mejor, es uno de los mejores que hay, que yo he visto para el criadero. Lo tiene muy bien hecho. Entonces ayuda mucho a aprender unos a los otros. Sí, eso sí. Ya. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por tomar este tiempo para hablar sobre su de nada, y gracias a usted por tenerme en cuenta para esto. Pues siempre es bueno hablar de lo que uno hace y también tratar de apoyar a la gente que va empezando. Eso es todo para este episodio. Gracias por escucharme. Puede encontrar información adicional en las notas. Por favor, deje un comentario y no olvide suscribirse. ATRA, Voces del Campo, es producido por el Centro Nacional de Tecnología Apropiada en su sede en Butte, Montana, con el apoyo del Servicio de Cooperativas de Negocios Rurales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el USDA, como parte del Programa de Agricultura Sostenible ATRA del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta grabación son las de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o del Centro Nacional de Tecnología Apropiada. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, sigan cultivando.